lo que la realidad nacional o provincial y bajándola a la nuestra, ¿no? Viste que ha habido una duplicación de casos en una semana, por ejemplo, en las grandes urbes, y eso inevitablemente hay un efecto derrame, como el que vos has mencionado acá en Morteros, que ya se empieza a ver, complejizado con la aparición de nuevas cepas, que no estaban hasta hace poco, y que esas cepas tienen, por ejemplo, mayor contagiosidad, y ya están detectadas en Córdoba, tanto la de Manaos como la de Reino Unido, lo cual Córdoba está a 300 kilómetros y nos pone también en esa posibilidad. En un contexto en donde, digamos, el agobio, el cansancio, la incertidumbre sigue estando, en un contexto en que se nos viene el invierno y eso obliga al encierro, a estar como más resguardado, y eso también favorece la propagación. En un contexto en donde las vacunas van llegando en forma limitada, van llegando, pero son no con el programa original que pensábamos que para esta fecha de marzo iba a haber una población mucho más grande vacunada y que eso iba a servir como barrera de contención para la propagación del virus. Entonces sí, es un escenario preocupante, ¿no? Nosotros anticipándonos un poco a esto, ya fíjate vos que cuando arrancaron las escuelas, allá por marzo, principios de marzo, pudimos hacer un Zoom con todas las directoras para tratar de optimizar todo el protocolo para el manejo de las burbujas, lo cual viene saliendo bastante bien. Después nos hemos acercado por las escuelas también para tratar de aceitar esos mecanismos y evacuar todas las dudas que se pudieran producir. Y bueno, la semana pasada empezamos a tener reuniones con todas aquellas personas que concretamente pueden tener que ver con situaciones de aglomeraciones humanas, porque sabemos muy bien que un factor de digamos potencialmente peligroso es el encuentro de humanos que no respeten las pautas de prevención que tienen que ver con el barbijo y el aislamiento. Entonces a esos fines nos encontramos con dueños y responsables de boliches, de bares, de comedores, para tratar de reforzar y de ir imprimiéndole a esto, una nueva dinámica, reflotando viejos conceptos que para poder, anticiparnos a esto que ya es una segunda ola y que, bueno, va a ser necesario, tomar previsiones ahora para evitar males mayores, en el caso de que esto no se pueda contener con los recursos que estamos aplicando ahora. Doctor, ¿cree que van a cambiar algunas medidas? Ayer habló la ministra de Salud de la Nación, también el jefe de gabinete. ¿Cree que en nuestra ciudad pueden ir recibiendo distintas directivas ustedes para aplicarlas en Morteros, por ejemplo? Sí, yo creo que ya eso es una realidad. O sea, las cosas, la nación y la provincia se van mirando las grandes urbes, me refiero concretamente a Gran Buenos Aires, Córdoba, Capital, bueno, se van observando los números, las estadísticas, los escenarios, y bueno, ya se ha respaldado de que hay parámetros para poder medir el riesgo epidemiológico, y esos dos parámetros son parámetros numéricos, en esas localidades que te he mencionado, ya esos parámetros están indicando que el semáforo se ha puesto de amarillo a rojo. Nosotros no estaríamos ahí porque somos una localidad, poblacionalmente más pequeña, pero eso no nos excluye, no nos deja librados de la posibilidad. Entonces, a esos fines, el gobierno nacional y provincial también han delegado en las instituciones, en este caso municipal, la potestad de poder tomar medidas que considera necesarias a los fines de prevenir situaciones de mayor complejidad epidemiológica. Eso va a ser motivo de que tengamos, y un poco lo que nosotros anticipándonos a esto, hicimos las reuniones que te mencioné, empezamos a activar protocolos, estuvimos recorriendo algunos comedores, estaciones de servicio durante la semana pasada, para poder entrevistarnos con los responsables y volver a la carga con todo el material que hay para poder trabajar esto de la prevención. Pero creo que esto nos va a llevar a intensificar esas medidas y a estar alerta a esta cuestión
básicamente numérica, que es la que nos va a indicar dónde estamos parados. Inevitablemente acá la globalización también es un concepto que le cabe a esto de, lo del virus, ¿no? Si pasa en Córdoba, bueno, días más, meses menos, puede pasar en Morteros, como la experiencia nos ha mostrado. ¿Cree que en algún momento podemos volver y retroceder de fase? Bueno, no está planteado, de acuerdo a lo que yo he leído, de que vayamos a llegar a una cuarentena estricta, como la que tuvimos allá por marzo, por abril, al comienzo de la pandemia. Se está hablando como de cuarentenas sectorizadas, como de poder evaluar en un segundo punto actividades de riesgo menor, mediano y mayor, las actividades laborales, ¿no es cierto? Se está evaluando más la posibilidad de restricciones así, digamos, zonales, con, digamos, más restringidas, con el fin de evitar una cuarentena, un retroceso a una cuarentena muy muy estricta, que obviamente lo primero que va a repercutir es sobre todo en la economía de los ciudadanos, que ya viene de alguna forma golpeada, y también en el ánimo y en el estado general, ¿no? Que ya también viene, no se ha recuperado. Nunca terminamos de salir de esa situación, porque hemos transitado esto, digamos, en una solución de continuidad, ahora con esta segunda ola que se está viniendo. Creo que no hay así un consenso como para volver a una cuarentena estricta, pero también debo recordar que en Europa y en algunos países de Europa no se pensaba en algún momento en cuarentenas estrictas, y hoy por hoy hay algunos que ya lo están. Uh-huh. Doctor Damián, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Bien. Todo bien, Damián. Doctor, obviamente que el ascenso de casos se vino con las flexibilizaciones. Ahora, mi consulta sería, para que esta segunda ola no sea tan grave, no sea tan fuerte, obviamente que es inevitable, porque como usted lo dice, está pasando en el mundo, y acá obviamente en el mundo, está pasando en América también en ciertos sectores. Digo, ¿cuándo, para usted, cuándo habría que empezar a intensificar un poquito el tema de las medidas? Bueno, yo creo que ya es momento. Nosotros ya estamos, cuando yo te he contado todo lo que hicimos, empezamos a hacer la semana pasada, empezamos con cartelería nueva que dejamos en cada uno de los negocios que visitamos, y cuando hablamos con los encargados, digamos, que te dije, en las reuniones que hicimos y que siguen programadas para esta semana, es una forma de decirte de que para nosotros este ya es el momento. Lo que pasa es que cuando uno piensa en la segunda ola y piensa en cuáles son los factores que tienen que ver con ella, digamos, a mí se me ocurre que uno de los principales factores, o el que aparece como en primera línea, es el comportamiento individual. El comportamiento individual, lamentablemente, vos lo ves, sigue habiendo gente que no usa barbijo, sigue habiendo gente que no respeta el distanciamiento, siguen habiendo comportamientos que no están acorde a la realidad epidemiológica y a la realidad sanitaria en la que estamos inmersos. Para muchas personas, por un montón de razones, atendibles todas, es como que la pandemia ya pasó, y eso no es así. Entonces hay que trabajar con ese comportamiento, con esa situación, para poder digamos, reforzarla y superarla. Y después también tiene que ver con restricciones y medidas puntuales que van a irse tomando de acuerdo a la realidad que nos va a ir tocando vivir en esta dinámica que va cambiando día a día. Claro. Que es otro factor más. Y un tercer factor tiene que ver con el porcentaje de vacunados que podamos llegar a tener. Uh-huh. A mayor porcentaje de gente morterense, por así decirlo, vacunada, bueno, es tanto mejor para la comunidad, ¿no es cierto? Porque vos así estás generando una barrera de contención, otro de los recursos bien importante para que el virus no se propague. Claro. Si lo más disponible, así como una medida categórica, son las primitivas, las originales, que por ahí, insisto, no se respetan del todo, y hay que volver a ellas de manera perentoria. Claro. En este caso, doctor, bueno, usted lo decía, esta reunión que hubo con propietarios de boliches, gastronómicos y demás, ¿se habló pura y exclusivamente de la condición sanitaria, o se ha hablado también de cantidad de gente, de horarios? Se habló de todo.
Nosotros, la consigna era volver a los protocolos. Repasemos el protocolo. Veamos cómo qué decía el protocolo para el año 2020 en cuanto a número de personas que pueden ingresar, en cuanto a comportamiento adentro de los espacios, cuántas personas por mesa, cuánta distancia entre las mesas. Repasemos los protocolos. Esa era la consigna y además, digamos, hacer toda introducción desde el punto de vista sanitario, que creo que es lo que hoy por hoy domina la escena, y explicando sobre y consensuando de que si nos sale, si digamos, a aplicar hoy todo esto y ejecutarlo bien, nos puede salvar de situaciones mucho más engorrosas y mucho más estrictas en donde la economía claramente se va a ver resentida. En otras palabras, o sea, digamos, ajustar lo necesario hoy para evitar un confinamiento mayor a futuro. O sea, ese es concretamente el planteo que se le hizo a todos y que se, y por el cual uno también está intentando trabajar con toda la comunidad. En la escuela, por ejemplo, cuando uno va y conversa con los directores, para aceitar todos los mecanismos de la burbuja, ¿para qué? Para que se preserve la presencialidad y las clases, que es fundamental. Entonces, cuidemos la burbuja, cuidemos todo lo que dice el protocolo de concurrencia a clases, para que si uno lo respeta, no tenga que suspender las clases. Entonces, a la gente que está vinculada a la masividad, digamos, de gente relacionada con comedores, boliches o lugares donde, concretamente se les dice, cuidemos el espacio, cuidemos el comportamiento, cuidemos lo que el protocolo dice para no tener que recurrir a futuro. No es una amenaza, es una realidad. Cuidemos los momentos hoy para que no tengamos que después lamentar situaciones mucho más restrictivas, como por ejemplo el cierre, concretamente. Doctor, en los datos que nos envían desde la municipalidad, del personal de salud hay 295 vacunados. ¿Es el total o todavía faltan? Bueno, yo la verdad que, mira, te soy honesto, no tengo el reporte de hoy, que lo tendría que tener, pero ya casi que estaríamos... faltan, porque qué sé yo, hay un par de bioquímicas que se me vienen a la cabeza que el viernes me estaban planteando que les estaba faltando la vacuna, pero casi que estaríamos en un alto porcentaje de personal de salud vacunado. No tengo el de hoy, pero para la semana pasada eran 289 personal de salud vacunado. Bien. Pero sí entiendo que, como te digo, hay dos personas concretamente que el viernes me estuvimos conversando que les estaba faltando. También... Y así por el estilo, perdón, sigue sí. Faltando docentes que no están vacunados. Mayores también. Mayores también, por supuesto. Que un poco en consonancia con lo que está pasando en el país y con lo que está pasando en el mundo. El déficit de vacunas no es solamente una situación local, ¿no? Es mundial. Bien. Doctor, otra consulta tiene que ver... personal de el hospital, una persona del hospital, en principio, según nos habían comentado, había recibido las dos dosis y tuvo síntomas similares al coronavirus. Se hizo el testeo, ¿qué resultado obtuvo? Bueno, no tengo ese dato para dártelo, pero en realidad es la posibilidad de que una persona es baja, digamos, ya una vez vacunado, de acuerdo a las estadísticas, de 10 vacunados, una o dos personas pueden, adquirir otra vez el virus. Y lo hace de una manera, más atemperada, mucho más, con menos sintomatología, dado que, justamente la vacuna lo que hace, lo que consigue, no es que evitar que te infectes de vuelta, lo que hace es disminuir la posibilidad y la probabilidad de que vos llegues a una enfermedad grave que te ponga en situación de riesgo vital. Bien. No sé si está claro el concepto. Sí. Doctor, esa es la función de la vacuna. ¿Usted se ha vacunado, ya recibió las dos dosis? No. Yo tengo una sola dosis y me tendría que estar tocando la segunda, pero ya me avisaron de que por una cuestión de logística y de dificultad, concretamente con esto de la llegada de las vacunas, no va a llegar en estos 21 días, que es cuando se repite, y bueno, va a haber una demora de algunas semanas más. ¿Lo ve bien eso o mal?
¡Qué pregunta! Yo debo decirte que originalmente estaba planteado de que uno debía recibir la segunda dosis a los 21 días. Después hubieron algunos reportes en que ese plazo se ampliaba hasta un poco más de días, 21 a hasta 60 días después. Vamos a quedarnos confiando en ese concepto, de modo tal que no nos vamos a juzgar como bien o como mal. Vamos a confiar. Bien. Doctor, ya casi, y para ir porque finalizando. Creo, tenía una pregunta que creo que ya se le hizo al doctor Lledo, pero es bueno que usted la repase también. Aquellas personas que, por ejemplo en mi caso, ya dimos positivo, muchos plantean que no es necesario vacunarse. Le hago la pregunta, ¿es necesario vacunarse si una persona fue positiva? Bueno, en principio, originalmente se planteó de que a la hora del cálculo de la cantidad de vacunas, las personas que habían sido COVID positivo, que habían tenido el COVID y que de paso hasta se les podía haber hecho el dosaje de anticuerpos, quedaran como en un segundo plano para ser vacunadas, que no fueran prioritarias, porque se consideraba que ya habían hecho la inmunidad natural, de modo tal que estarían protegidas sin necesidad de ser vacunadas. Entonces, la idea sería esa. Si tuviste la enfermedad, tenés los anticuerpos, entonces podés pasar a una segunda o tercera instancia de vacunación, porque bueno, estás protegido. Sí, sí. Bien. Protegido con esos anticuerpos para esa instancia, ¿no? Bien, doctor, se habla mucho de la segunda ola. ¿Usted cree que ya estamos entrando o cuándo entraríamos a la segunda ola, si es que se puede hablar de tiempos? Bueno, la segunda ola, en algunos lugares, porque esto también tenemos que hablarlo desde el punto de vista geográfico, tiene que ver concretamente con lugares que son multitudinarios en cuanto a la densidad poblacional. Sí está la segunda ola, porque hay parámetros que miden, digamos, el riesgo epidemiológico, básicamente dos, que son la razón de casos que se van dando y de incidencia de casos, y cuando que son datos numéricos, son datos de tipo que tienen que ver con los algoritmos que se van siguiendo, indican que ya estamos en la segunda ola. Es más, los algoritmos indican que vamos a estar en una situación de pico de casos más o menos para fines de abril, principios de mayo, muy parecido a la cantidad que teníamos en junio, julio del año pasado. O sea, que todo esto que yo te estoy diciendo que suena como muy matemático, está calculado, está, digamos, los algoritmos te lo pueden indicar. Y eso indica que ya estamos en la segunda ola, por la cantidad de casos que están habiendo y por la forma en que va creciendo la cantidad de casos. Bien. Por eso, insisto, lo geográfico tiene mucho que ver, porque lo geográfico habla de densidad poblacional, habla de contagiosidad, tiene que ver cómo se cruza ahí el tema de la vacunación. Vos fijate que hay lugares que han sido, digamos, más han recibido un porcentaje de vacunación mejor que otros o más intenso, por distintas razones, ¿no? Eso también es un factor que tiene que ver, que va a influir. Tiene que ver también la capacidad de detección que vos tenés en cuanto al rastreo. Son distintos, pero yo creo que uno tiene que, desde el lugar que le toca, digamos, acá, Morteros, con estos habitantes, con estas ciudades que nos rodean como grandes, como Rosario, Córdoba Capital, Buenos Aires, bueno, tratar de adaptar esta información nacional o provincial a la realidad local y obrar en consecuencia. Nosotros hemos hecho esta interpretación y hemos decidido desde hace 2 semanas esta parte volver a salir a reforzar fuertemente todo lo preventivo, que tiene que ver con lo que ustedes tantas veces nos han escuchado decir, que es lo que demostradamente, valga la redundancia, mostró ser eficaz a la hora de impedir el contagio del virus, porque el virus, o sea, uno termina siendo un portador del virus. El virus sin el humano no se transmite, no vive. Entonces, si yo me aíslo, si yo no me junto, si yo me quedo en mi casa, digamos, la chance de que el virus se transmita disminuye notablemente. Y ese es el recurso un recurso relativamente barato desde el punto de vista económico, de los costos, pero con un costo quizás emocional, con un costo económico de no poder quizás ir a trabajar, pero
uno, o sea, haciéndolo restringidamente, medidamente, sectorizadamente, puede llegar a salvarse de situaciones que pueden llegar a ser peor a futuro. Doctor, ¿algo más que usted quiera destacar? Destacar esto, ¿no? De que esto, una vez más, la dinámica de todo esto, pedir el compromiso de la gente, pedir el compromiso de todos acá, no hay, digamos, todos somos de alguna forma responsables de lo que desde el punto de vista epidemiológico nos ocurra. Todo, cuando digo todo, es todo. O sea, cuando hay una persona que está sin un barbijo en un comercio, en una cola de un banco, esa persona está comunitariamente se está portando mal. Y, digamos, corresponde de que alguien le sugiera, con todo respeto, que se lo coloque bien. Cuando estamos en un lugar y no estamos respetando la distancia, tiene que alguien dar la voz de alerta. No está mal que alguien reclame que en algún lugar no haya alcohol y pida que aparezca el alcohol para poder ponérselo en las manos. No está mal, hacer llamados de atención desde el discurso, ¿no? Hasta con respecto a nuestros hijos, el comportamiento que deben tener con la noche, con el encuentro con sus pares, en todas las salidas nocturnas, porque bueno, me parece que es el rol que nos cabe. Tenemos que constituirnos en protagonistas para bien y para mal de esta situación epidemiológica. No está todo puesto en la vacuna, ni todo puesto en el Ministerio de Salud, ni todo puesto en la provincia, ni todo puesto en el hospital acá Sauret. Está puesto en todos nosotros, y de toda esa conjunción de miradas y de saberes y de comportamientos, de todo eso va a salir un resultado, donde todos vamos a ser responsables. Por eso es importante que cada uno, desde su lugar, adopte una actitud responsable para sí mismo y para el otro. Y eso tiene que ver con lo básico, ¿no? El barbijo, el distanciamiento, el alcohol en gel y la no aglomeración. O sea, no estar en aquellos lugares donde sé que me voy a aglomerar si no es estrictamente necesario. Yo sé que esto es un tanto, digamos, motivo de disidencia, porque muchos jóvenes van a querer juntarse, digamos, en la noche o en el día, por distintas razones de encuentros que tienen que ver con la diversión. Pero de pronto hay que pagar quizás un costo de decir, bueno, no me junto, o me junto con menos gente, o bueno, y si no me quedo, tratar de hacerlo con sumo cuidado, porque son de sitios ideales para la transmisión del virus. Esto no significa que los jóvenes sean, nadie es el causante exclusivo de la transmisibilidad del virus, ningún grupo etario, pero sí se sabe de que a mayor, digamos, conjunción, a mayor agrupamiento, sin estas pautas de cuidado preventivo, mayor posibilidad hay de que el virus se transmita de un huésped a otro, y el huésped es el hombre. Doctor, muy claro como siempre, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, muy amable. Les dejamos un fuerte abrazo. Igualmente para los dos. Bien, abrazo. Allí pasaba. Adiós. El doctor Gonzalo Obones, secretario de Salud de la Municipalidad de la Ciudad de Morteros, bueno, hablando un poquito de todo lo que se está viendo.